Vemos ahora la antesala de los componentes del grupo estable que conforman la cantata de los caudillos argentinos. También hubo un gran presidente, un gran tipo, un caudillo popular, alguien que junto a Eva Perón dejó esta herencia en todos nosotros, hasta que llegó ese 1 de julio de 1974, ¿se acuerdan? ¿Cómo no recordar ese 1 de julio de 1974, ese día gris, ese día en que casi todos los argentinos teníamos una lágrima, ¿cómo no recordar? ¿Te acordás de ese día en que todos lloramos? Cielo grisazo, nuestro llanto cantó. ¿Te acordás cuando todos reclamamos abrir? Porque el frío y la lluvia nuestra piel lastimó. Otro prócer se que lloró la nación. ¿Te acordás de aquel hombre que ha penado los hijos?
gran emoción. Han pasado los años y el pueblo olvidó. Más enorme camino y de gran corazón. Han pasado los años. Cuando el mundo se quedó sin maestro, pues se fue hacia la gloria ese gran profesor, y se fue despacito, dejó el alma en el pueblo, y los pueblos del mundo conocieron su amor. ¿Te acordás de un soldado que lloró por la suerte de ese gran presidente, de aquel gran pensador, de ese hombre que un día se jugó por su pueblo y dejando esta herencia hacia el cielo partió? ¿Te acordás cuánta gente despidió ese caudillo? Si hasta alguna sonrisa y algún rostro escapó, porque era ternura, ilusión y esperanza. Y esa gran esperanza nuestro pueblo heredó. Han pasado los años y el pueblo olvidó a ese enorme caudillo y de gran corazón. Han pasado los años. A su obra dedicada a la resistencia, la palabra del compañero presidente de la Comisión Permanente de Homenaje. Habla el compañero Juan José Musi. Quiero, en primera instancia,
agradecer una presencia muy especial para todos nosotros, los peronistas bonaerenses y los ciudadanos argentinos, la presencia del compañero doctor Eduardo Alberto. Permanente de homenaje a los caídos por la resistencia peronista, en la presencia de su presidente, el compañero Oscar Arrón. Quiero agradecer al presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, el compañero José María Díaz Bancalá. Quiero agradecer al presidente de la Cámara de Diputados, compañero Valdo Merkel. Y quiero agradecer una presencia muy especial en representación de los compañeros intendentes, que es la del compañero Manolo Quintilín. Quiero agradecerles, compañeros legisladores, compañeros intendentes, compañeros de la resistencia, algunos de los que están sentados ahí están en este libro. Quiero agradecerles lo que hicieron por esta Argentina. Quiero decirles por qué o cómo comienza la posibilidad de este libro. Comienza el año pasado, el 9 de junio. Me invitó una compañera a dar una charla en la Cámara de Diputados. Me preparé para hacerlo. Yo también tenía necesidad de conocer a fondo todos los detalles de aquellas gestas que vivió el peronismo. Porque iba todos los años al cementerio, el domingo siguiente al 9 de junio, donde rendíamos homenaje. Pero quería interiorizarme de todo. Me preparé y creo que muchos compañeros también se enteraron ahí de muchas cosas. Y me pidieron que lo plasmara en algo, que quedara. Y me decían también esos compañeros que había necesidad de rescatar de la historia estas vidas entregadas por una causa. Y ahí comencé. Y ya en aquel entonces pensé rápidamente en el nombre. ¿Y por qué pensé rápidamente en el nombre? Y pusimos la resistencia de la lealtad. Porque la mayoría de las personas que entrevistábamos, junto con alguien que no lo veo, que está por ahí, que se llama Carlos Alberto Sinicanchi, un periodista, compañero que me acompañó todo esto. La gente, cuando le preguntábamos por qué la resistencia, por qué ofreció su vida, o le preguntábamos a un familiar por qué, ¿qué le había dicho su padre o su abuelo respecto de las razones por las cuales formaron parte de la resistencia? Y nos decían la lealtad a una causa. Y ahí nació la resistencia de la lealtad, que fue sinónimo de la lucha del Perón Güemes. Y así nos fuimos interiorizando y fuimos desgajando pedazos de la historia. Siempre con una finalidad y siempre con una pregunta: ¿por qué no eran reconocidos como héroes? ¿Por qué hubo otros héroes en la Argentina de otras ideologías que dieron su vida por una causa y eran reconocidos por la historia? ¿Por qué no los nuestros? Llegamos siempre a una conclusión, que muchas veces la historia escribe lo que quiere según quien la manipulea, y que otras veces
es injusta y tardía. Pero siempre notábamos alguna similitud en los distintos hechos que fueron sucediendo. Siempre había traidores. También lo hubo en aquel entonces. Siempre había traidores. Siempre había un sector de la prensa que se plegaba a los traidores. Más amarilla que nunca. Y siempre lo sigue habiendo. Siempre había entregadores. También lo hubo. Y siempre hubo desagradecidos, porque muchos de los que dieron el golpe vivían pegados al lomo del teniente general Juan Domingo Perón. Entonces, y por ahí notábamos también que había supuestos adalides de la democracia con nombres ilustres y nombres de calles que se habían plegado al derramamiento de sangre. Otros fueron embajadores, otros fueron prestigiosos políticos, y otros se vestían de progresistas, y eran aquellos que nosotros decíamos siempre que los asemejábamos a un boxeador. Punteaba con la izquierda y golpeaba con la derecha. Corrimos vertiginosamente y nos dimos cuenta cuántos héroes teníamos. Y yo diría, héroes voluntarios, que es lo más importante. Porque en aquella oportunidad recuerdo que el teniente general Aramburu decía, en uno de sus párrafos, que había sido una rebelión comunista. Nada más. Y siempre pensé que todas las veces que persiguieron al peronismo nos metieron el mote de comunista para matarnos. Y yo lo relacioné incluso con la noche de los lápices, donde el único comunista vivió y todos los chicos peronistas murieron. Son estas cosas de la historia que queremos rescatar. Y no queremos que termine aquí, pero no me quiero entender mucho más. Quiero, porque todo va a estar aquí. Y a lo mejor queremos después escribir otro, porque nos quedaron personajes e historias por fuera de todo esto. Pero no tenga ninguna duda que fue la lucha por la idea y la lucha por la causa. Comenzó siendo militar. Y los compañeros trabajadores que se sumaron, los compañeros civiles que se sumaron voluntariamente. Comenzó siendo militar. Y voluntariamente ofrecieron su vida a muchos civiles por una causa. No era solamente recuperar el poder, era recuperar el poder para el pueblo, que es lo que en la historia actual debería primar. Siempre el poder debe estar al servicio del pueblo. Quiero cerrar esto con una frase que copié del general Perón, que lo pinta en toda sabiduría. General Perón decía, muchos han despreciado el ingenio y el poder del pueblo, pero a largo plazo han pagado caro su error. Los pueblos siguen la táctica del agua, las oligarquías, la de los diques que la contienen, encauzan y explotan. El agua aprisionada se agita, acumula caudal y presión, pugna por desbordar. Si no lo consigue, trabaja lentamente sobre la fundación, minándola y buscando filtrarse por debajo. Si puede, rodea. Si nada de eso logra, termina en el tiempo por romper el dique y lanzarse el torrente. Son los aluviones. Pero el agua pasa, siempre, torrencial y tumultuosamente, cuando la compuerta es impotente para regularla. Esto dijo el general Juan Domingo Perón. Yo quiero agradecer al compañero Eduardo Duarte el prólogo de este libro. Rápidamente me dijo que sí. Y quiero entregárselo con esta dedicatoria al compañero Eduardo Duarte, agradecido por los conceptos de su prólogo,
agradecido como argentino por lo que hizo por la patria en sus momentos más difíciles. Agradecido como bonaerense de las ateguenses por las obras que mi pueblo disfruta. Agradecido como peronista por conducir al justicialismo bonaerense con la bandera bien alta. Agradecido por su amistad personal. Gracias. Compañeras, compañeros, en el día de este acto invitamos al segundo de la palabra al compañero presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur. Habla el compañero doctor Eduardo Alberto Valdés. Queridas compañeras, queridos compañeros. Ustedes saben que estoy un poco desacostumbrado al micrófono. Por primera vez en 2 años, porque el 25 de mayo se cumplieron los 2 años en que asumió el presidente Kirchner, por primera vez estuve en un acto de estas características. Estuve en realidad también en un acto de las 62 organizaciones, recordando el Día de los Trabajadores. Pero esta es la primera vez que estoy en un acto de estas características y vengo traído por el sentimiento, porque sé que el doctor Musi, el compañero Musi, me distingue con su amistad, porque lo admiro sinceramente. Porque, como le decía hace un instante a los periodistas, habla con el corazón. Con el corazón peronista, con ese peronismo del pueblo, con ese que a mí me gustaba una definición de las tantas definiciones del Ángel Gris de Buenos Aires, que un día le preguntamos por qué su peronismo. Y nos decía que de chico le preguntó al papá y este le dijo: el peronismo es el que ayuda a los pobres. Y le quedó esa idea, la idea de siempre del justicialismo, esa idea por la cual pagaron con su vida los héroes que hoy recordamos. No se toleraba en la República Argentina el ingreso fuera repartido en partes iguales por los empresarios y los trabajadores. El golpe fue para eso, para empobrecer a nuestro pueblo. El golpe, primero el golpe del 55 y solo superado en su ferocidad por el otro golpe que soportamos los justicialistas. Esta vez intentaron los demócratas en el 55, borrar de la historia argentina no solamente al movimiento justicialista, como ustedes saben, los chicos quizás no, los jóvenes, no se podía nombrar al general Pueyrredón ni silbar la marcha peronista, era un delito. ¿Cuántos de nuestros compañeros se escondían en sus casas, humildes o no? Escondían los sótanos, donde podían, los libros. Estaba prohibido en la República Argentina en nombre de la democracia y de la libertad. Nos quisieron borrar, pero el pueblo resistió. Y en verdad, fundamentalmente, el pueblo bonaerense. Me decía Díaz Bancarelli estos días conversando sobre estos temas, que luego de la resistencia, cuando florecían los neoperonismos en todo el país, los bonaerenses seguíamos resistiendo y votábamos en blanco. Los mismos bonaerenses que este año cumpliremos con un sueño. Ustedes saben que el general Perón quería descansar definitivamente en tierra bonaerense.
Él lo expresaba de la siguiente manera: aunque sea en un túmulo de la sepultura indígena, que ponían el cuerpo sobre la tierra y lo tapaban con tierra y piedras. Aunque sea en un túmulo, quiero descansar en tierra bonaerense. Este año, a pulso, los trabajadores argentinos acompañados de todo el pueblo, lo traerán a pulso de donde está ahora, desde la Chacarita hasta su morada definitiva, en la quinta del 17 de octubre, que fue el nido de Perón y de Eva Perón. Todos los domingos, Mercurio está aquí. Vamos a San Vicente como si fuéramos a misa, viendo cómo va progresando la obra. ¿Cuánto falta? Un mes y medio. Un mes y medio. El mausoleo monumental. Al lado de lo que es el museo, propiamente dicho, en el cual ya hemos preparado dos alas. Están terminados los proyectos. Una para el movimiento obrero y la otra para la resistencia justicialista. El museo de la quinta, 17 de octubre, tiene dos alas hoy. Y se van a acompañar, insisto, con dos nuevas. La de la resistencia y la de la resistencia. Comienza relatando un hecho silenciado en la historia argentina, sobre todo de las nuevas generaciones. Este año se cumplen 24 años del 24 de septiembre del 54, que es el bombardeo a Plaza de Mayo. Es un hecho silenciado. ¿Cuántos murieron? ¿16? No, no, 16 de junio, estoy... 16 de junio. 50 años. 50 años. Pero lo importante es el hecho que relata, porque está silenciado. Los jóvenes no saben. ¿Cuántos murieron? ¿300? ¿400? ¿Cuántos? Claro. Vinieron los 18 años en que estuvimos proscriptos y la historia se encargó de silenciar ese hecho, tremendo hecho. Pero volvió, traído por el pueblo más grande que nunca. Y no se ocupó de ese tema, porque tenía que ocuparse de otro tema. Lo primero que le preocupaba, cuántos participaban los trabajadores en el ingreso nacional. Lo primero que habló Perón. Perón tenía claro lo que después no tuvimos claro los dirigentes justicialistas. Pero no tenía muy claro, y a nosotros nos gusta recordar, el momento postrero de Eva Perón y el consejo que le dijo las últimas palabras a Perón y que tendríamos que repetírselo a todos los dirigentes justicialistas de todo el país. Cuando Eva, casi sin voz, relata general Perón, dice: Juan, no te olvides de los pobres. Y esto es el peronismo de Berazategui, esto es Juan José Mussi. Que trabaja desde la serie de la mañana, por lo menos. Y lo sabe, lo llama, ¿no? Y sigue, y sigue, y sigue. Hoy le decía, no quiero hacer los milagros, pero como hace tanto tiempo que no hablo, que no hablo. Hoy le decía a las periodistas, cuando estuvimos antes de este acto, que los médicos en general tienen enormes dificultades en la administración. ¿Por qué? Y porque la ciencia médica, la forma que tienen de aprender, es con libros, pero no hay expedientes. Va un enfermo, lo revisan, lo ocultan, la decisión del médico puede resultar la vida o la muerte de ese señor, pero no hay ningún expediente, actúan directamente. Entonces el médico tiene un rechazo a lo que es el cáncer de la administración y del gobierno, que es la burocracia. Tiene un rechazo natural. Entonces los médicos generalmente fracasan. No pueden vencer la estructura
esa estructura del Estado burocrático. Pero nos encontramos con un médico que tiene una potencialidad tan grande que perfora permanentemente la burocracia y le permite realizar las cosas que planifica. Y uno habla con él y se le ocurre tal cosa y no sabe cómo en poco tiempo ya esa cosa se va convirtiendo en una realidad concreta. Por eso también contestándole a un periodista que me preguntaba por él, le decía que yo efectivamente soy lector de encuestas, me gusta ver porque los dirigentes en general no tenemos la visión que tenían los grandes, como el general Perón, que no necesitaba una encuesta. Él sabía lo que pensaba la gente. Pero nosotros, los que somos pequeños, en vez de pensar que piensa la gente, mejor es preguntarle a la gente que está pensando. Y entonces yo sigo las encuestas. Y me asombro cada vez que veo las encuestas de la Satelli. Porque un porcentaje que no quiero decírselo para no halagar su oído, pero él lo sabe, que supera el 70% de la gente de este distrito, tiene una imagen positiva del intendente y nada, muy poquitito, muy poquitito. Entonces, por eso hoy estoy acá presentando este libro en un día que es muy especial. Nosotros tenemos fechas, los peronistas tenemos fechas que son muy especiales para nuestro sentimiento. Esta es una de ellas, el 9 de junio. Y en este día estamos con el negro músico, como le decimos, estamos con Juan José, con una cantidad enorme de dirigentes de provincia, testimoniándoles nuestro afecto y decirles que sabemos que no va a aflojar, que no va a aflojar, sabemos que va a seguir adelante, pero decirle adelante de su gente, de sus amigos, que es un ejemplo para el peronismo, la provincia de la Comunidad. Entero.
lucha que en los confines de Dios, donde la patria se encaraba como una sombra que el gaucho con la libertad venía a dar. Era una sombra que el gaucho, Poncho Tacuáñez. ¡A la vuelta, Diego! Martín Güemes, Martín Güemes, la muerte llegó temprana y hoy libre. Mi patria es libre y ha crecido. ¡A la vuelta! Martín Güemes, Martín Güemes, la muerte llegó temprana y hoy libre la patria grande, tomó por vos la campana. Martín Güemes, Martín Güemes, tomó por vos la campana. Los males. Eso está ligado.
Nuestro programa, Quilmes Color y Sonido, rinde un sincero homenaje a nuestra Escuela Municipal de Bellas Artes Carlos Morel y comparte